Amén. Padre Cristo, hermanos, en esta tarde damos gracias al Señor por la oportunidad pues que nos permite y nos concede poder estar reunidos acá en el hogar de mis padres. Que el Señor pues bendiga a cada uno de los que estamos presentes en esta tarde. Dios bendiga pues a cada uno de ustedes que ha hecho ese esfuerzo, que ha puesto de su parte para poder estar. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesús. En esta tarde pues vamos a dar inicio, pero para ello yo le invito a que se ponga sobre sus pies y pues vamos a dar una lectura, y pues será después mi hermana Agustina quien va a delegar a mis hermanas que van a trabajar en esta tarde. Así pues, Dios bendiga una vez más la reunión que él permite y concede en esta tarde. Dios bendiga a mis hermanos de la colonia, así pues todos mis hermanos que están en esta tarde, que el Señor les bendiga. Así pues, Dios bendiga también a nuestros vecinos que nos escuchan a través de este audio. El Señor les bendiga y pues los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así pues que en esta tarde van a poder escuchar a través de este sonido palabra de Dios. Yo le invito en esta tarde que usted se ponga sobre sus pies y vamos a dar una lectura bíblica para dar inicio a este hermoso culto. Abra su Biblia ahí en el libro de Salmos, en su capítulo 103, del versículo 1 en delante. Amén. Amén, hermanos. Y dice como está escrito en el nombre de nuestro Señor Jesús: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Hermanos, en esta tarde venimos orando y es así como hemos aperturado este hermoso culto que estaremos desarrollando acá en este lugar. Vengamos orando, hermanos. Padre y buen Dios de gloria, gracias le damos en esta tarde, Señor eterno, por permitirnos una oportunidad más, Señor eterno, de poder gozarnos, de poder estar, Señor, delante de su presencia. En esta tarde, Señor eterno, vamos a encomendar todo lo que vamos a hacer, Padre eterno. No queremos hacerlo no sin antes ser guiados y dirigidos por usted, Maestro eterno. Bendiga, Dios amado, esta reunión que usted permite y hace posible. Su palabra dice que donde hay dos o tres reunidos y congregados en su nombre, allí está usted. En esta tarde, Señor, tenemos la certeza y la convicción que usted está con nosotros. Bendiga a cada uno de los que se ha hecho presente, Padre eterno. Así, Dios eterno, bendiga a todos nuestros vecinos que están a nuestro entorno, Padre eterno, que podrán pues escuchar en esta tarde, Señor eterno. Así, bendiga, Señor, todo lo que se hará, Padre eterno. Ponemos en sus manos este culto, Padre eterno, en el cual pues queremos darle alabanza, queremos adorar, queremos glorificar y exaltar su nombre, Padre. Oh, Maestro, en esta tarde queremos que usted se deje sentir, que use nuestra mente, que use nuestro corazón. En esta tarde queremos ser instrumentos suyos, Padre eterno, y utilícenos de la forma que a usted le plazca, Padre eterno. Es esta tarde, Señor eterno, queremos que su gracia se deje sentir, que su poder se manifieste, Padre eterno. Oh, buen Jesús de Nazaret, bendiga todo lo que se hará, Padre eterno. Lo hacemos para honra y gloria de su nombre. Oh, Cordero Santo, alabamos y bendecimos, glorificamos y exaltamos su precioso nombre, Jesús. Muchas gracias en esta tarde, Dios. Todo lo ponemos y lo dejamos en sus manos, Padre eterno. Despójenos de toda preocupación, de toda situación difícil que pueda estar agobiando nuestra vida, Padre. Y en esta tarde queremos darle la adoración, Padre. Gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre. La honra y la gloria es para usted.